Se monitorea una zona de inestabilidad que se ubica en el Mar Caribe, que registra 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico y no representa riesgo para la península de Yucatán. Las condiciones de calurosas a muy calurosas se mantendrán durante los próximos días en la mayor parte de la península de Yucatán. Se prevé un aumento en el potencial de precipitaciones por el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y un canal de bajas presiones, informa el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. No se descarta la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta. En tal sentido, para este martes se pronostican temperaturas máximas de los 30.0 a 34.0 grados en Quintana Roo, para el miércoles de los 30.0 a 34.0 grados en Quintana Roo. Se prevén tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en las porciones noroeste, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo y en el norte, centro y suroeste de Campeche.